Pues buenos días y encantados de estar aquí. Pues para el aficionado, ¿quién es Legends? Legends es una compañía global que se ha encargado de hacer pues, más de 80 estadios en el mundo, muchos premiums como el de Los Ángeles Rams y alguno más cercano como que puedan entender ellos, pues es lo que estamos intentando hacer con el Real Madrid de ayudarles a mejorar el estadio. Legends es un proveedor de experiencias premiums para fans, enfocado muchísimo al deporte, donde lo que queremos es mejorar las experiencias en los estadios. Desde hace unos meses estuvimos hablando con el Getafe, con su presidente y con el director general Antonio y Ángel, para ver cómo podíamos mejorar y hacer un proyecto transformador donde pudiéramos mejorar esas experiencias, sin olvidarnos también en intentar mejorar las líneas de negocio del propio club, ya sea en sponsorship, ya sea en generar nuevos recursos para el club, ¿no? Y con todo ello, hemos hecho un acuerdo del que estamos muy orgullosos para poder ayudar a hacer esta transformación de experiencias, esta transformación de negocio para generar más ingresos durante los próximos 15 años. Pues el Getafe en España, ¿por qué? Porque nos gustó muchísimo la idea de tanto su presidente como de su director general de poder transformar el club. Es un club que está en la Comunidad de Madrid, que tiene unas grandísimas posibilidades, lleva muchísimos años compitiendo en primera división, y cuando estudiamos el proyecto creíamos que tenía muchas posibilidades de poder transformarse y seguir creciendo desde la área de la explotación del estadio o la área de conseguir recursos a través del estadio, ¿no? Cuando nos explicaron el proyecto nos entusiasmó, agradecemos mucho que se acordaran de Legends para conocerlo de cerca y para que pudiéramos aportar nuestra opinión, y así empezamos a hablar y hemos llegado a este acuerdo y estamos muy, muy ilusionados de poderlo llevar adelante. A Legends nos gusta, más que hacer un servicio de encontrar un patrocinador aquí o allá, poder hacer algunos partnerships donde si hay que coinvertimos, queremos ser un verdadero partner y mojarnos con vosotros, no solamente recomendar lo que se tiene que hacer, no solamente decir hago esta cosa y me voy, este acuerdo y me voy, te ayudo en este deal y me voy, y queríamos comprometernos con ellos a poderles ayudar a hacer todo el camino, ¿no? Transformar un estadio, transformar las experiencias, no es una cosa que se consigue de un día para otro, y en este camino pues creemos que podemos haber diferentes fases donde podamos seguir progresando, como lo hemos hecho con otros clubes, ¿no? Si, como bien comentabas tú, tenemos otros grandes clubes, los cuales los acuerdos también son de 15, 20, hasta 25 años, para poder hacer toda esta transformación y acompañarles en todo este camino. Pensad que Legends es una compañía global que trabaja con más de 80 clientes en todo el mundo, la mayoría del deporte, y esto es un camino que no para nunca. Estas experiencias se siguen renovando cada año. Y estar con lo que consideramos una marca que es líder en el sector, en avanzar estas experiencias y saber las nuevas tendencias, pues ayudará siempre a estar en la última, ¿no? A estar en como se suele decir, el best in class, en poder proveer las mejores experiencias siempre para todos los aficionados, porque uno de los objetivos y el objetivo principal, además de generar ese negocio, es que los aficionados del Getafe estén orgullosos de pertenecer a este club y de que tengan las mejores experiencias que se pueda proveer en el mundo del deporte en general y en el Getafe en particular. Pues para Getafe supone un paso muy grande, un salto cualitativo y cuantitativo importante a la hora de mejorar toda la experiencia del usuario, del abonado. Es un acuerdo del que estamos muy orgullosos. Es cierto que el presidente nos dijo hay que buscar a los mejores. Nos pusimos en contacto con Legends, sobre todo pues para poder impulsar y fomentar áreas de negocio importante como son hospitality, experiencias premium, sponsorización, naming rights, el título. Tienen un portfolio, una cartera de clientes brutal, como bien ha explicado Chus, tienen una experiencia más que contrastada en el mundo del deporte. Son pioneros desde la NFL en la explotación de estadios, en la NBA, grandes equipos en España como Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona, Sevilla, Paris Saint Germain, Manchester City. Para nosotros, formar parte de ese grupo elitista supone un paso muy importante, tanto en la historia del club como en sus acuerdos comerciales, que lo que va a hacer es que el usuario, el abonado, pues pueda haber un cambio importante también en las experiencias que puede disfrutar y sentirse orgulloso, como bien decía Chus. Es un proceso que está empezando, es un proceso que hay que interiorizar, hay que transformar, hay que hacer sus ajustes en infraestructura, digitales, tecnológicos, para estar preparados para que cuando salgamos al mercado podamos estar orgullosos de lo que vamos a construir, y estamos empezando
a dar esos grandes primeros pasos. Esto es lo que supone para Getafe estar orgulloso de una alianza con Legends como la que hemos firmado. A 15 años, porque es un proceso que, como bien dice Chus, necesita de implementarse y de evolucionar y consagrarse para que pueda ser provechoso para todas las partes. Cuando digo todas las partes, digo para Getafe, digo para Legends y digo para el usuario. Estoy de acuerdo, yo creo que estamos en un proceso de evolución, no solo con uno de los hitos importantes en la historia del fútbol español, que ha sido firmar el acuerdo con CVC para dar un impulso. Ese impulso no solo viene con la rama CVC y las dotaciones que nos hace en esos fondos, sino también con ingeniártelas para poder buscar los mejores aliados para que eso sea una posibilidad. Hemos considerado que Legends era la persona, la empresa adecuada para que esos cambios se puedan acontecer y para nosotros supone pues, ese privilegio, como bien estabas comentando, de que esos grandes clubes de los que forman parte de su cartera de clientes pues, sea uno más Getafe. No, es importante, como decía, hay que interiorizar el proceso para que esos cambios puedan ser una realidad. Son cambios de infraestructura, principalmente, sobre todo hay unos cambios, bueno, ellos tendremos un vídeo que expondremos también, en el que se presenta Legends como una empresa, una plataforma que tiene 360 de asesoramiento integral a clubes y a sus equipos y a su forma de explotar estadios, donde podemos observar que esas experiencias no radican únicamente en un palco VIP, tienen muchas áreas de negocio, donde también hay mucho de digital, hay mucho de tecnológico, hay unos procesos que hay que interiorizar, hay que cambiar, hay que adecuarse. Hemos tenido que sortear primero uno de los grandes hándicaps que teníamos, que era solucionar jurídicamente el tema del estadio con el ayuntamiento. Se ha podido hacer en un convenio, una concesión administrativa a 40 años más 10, lo que nos ha permitido poder casarnos, vincularnos con Legends para que toda la transformación pueda encajar en esos tiempos y que a la mayor brevedad pues, podamos ver algunos resultados más inmediatos de la mano de Getafe y de Legends para que el usuario pueda disfrutarlos. That's just begun. Understand that it's days like these when the world is so hard to please.